asta e... A ver, vías de servicio. A ver qué es lo que tenemos aquí, en la ruta. Es de 32. Tenemos una delante y luego otra entre media hora. Muy bien. Y media habrá otra y luego cuando... Cuando está haciendo las 10, vendrá otra. País del Ebre.
Adiós. Cago en Dios. ¿Qué cojones habrá pasado? Qué raro que no pase nada. Juanca, ¿qué ha pasado? No, acaba de pasar algo, eh. Abre el paso de adelante. El carril izquierdo. Ay. Qué ganas de tocar los huevos, los de conservación. Buah.
Pues ya están preparando esa retención. Solo para ponerse los conos de 3 carriles. Que a partir de las 6-7 de la mañana empezará esto a atascarse de la gente que sale de Barcelona para bajarse a esta zona de playeo. Si ahora hay tráfico, de aquí a un par de horas eso va a ser la jungla. Va a ser la jungla. Suso. Si saben que es una carretera transitada, los tenían que haber puesto un par de horas antes. Sí, a estas horas ya... lían la de Dios ya. Eso lo hacen a las 2 de la mañana. Y seguro que hay menos tráfico, pero ahora... Ya ves tú, en ese momento te, vamos, preparan 1 kilómetro y pico, 2 kilómetros de retenciones. Y salió justito, ¿eh? Buenas y nocturnas noches. Hola, Francisqui. Buenas noches. He salido al límite un poquito más tarde y esto se pone feo, ¿eh? Francisqui, ¿qué tal va la rutica? Bien, tardío. Tardío.
Francisqui. Ya te faltará poco para descansar, ¿no? Una hora. Una hora y 10. El del Tela, no le pides que te quedes sin batería. Chachole. Francisqui, mucho tráfico para ser las 6, ¿no? Pero que sé, que vamos a 6 de Barcelona, ¿eh? Hay tráfico, pero bueno, menos hay un... que se han puesto a cortar el carril izquierdo los de conservación y hanle un atasco de puta madre en un momento, ¿eh? Francisqui, la gente que no puede dormir por la noche y se pone a conducir XD. Antonio Abad, bro. Muy transitada la carretera para ser la hora que es. Sí. Pero es lo que tiene el paso este que vienen de la Junquera para bajar al Levante. El sol ya te está queriendo saludar por ahí tras. Sí. Sí, Francisqui. Me va a coger todo el amanecer. Pero bueno, a la espalda. Kilómetros la residencia en Medol.
hay que tirar más. Hay que tirar una horita más. Para llegar mañana a casa y cenar en casa. La siguiente está a 47 kilómetros. A las 9:30 habrá otra vía de servicio y ahí ya veré cuánto queda para la siguiente. Echo de menos la cámara que tenías puesta arriba, que veíamos el volante completo, no solo el lateral. Pero las nuevas cámaras exteriores están guapísimas. El volante... ¿Pero cuál, este? A ver, que tengo diferentes maneras de verlo. Antonio Abad Pro. SII, a esa me refería, increíble. Este lo voy cogiendo. Porque no va a estar largo. A la 520. Me costará más o menos, pero te voy a adelantar. Sí.
Antonio Abad, bro. Le das las gracias poniendo un intermitente en cada lado. Sí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, la vez que quieras. Antonio Abad, bro. ¿Hay algo más en el código de camioneros? No. No. Las luces cuando te adelantan, cuando ya te han sobrepasado, le das largas. Para decirle que ya te ha sobrepasado, que se puede meter a la derecha. Y cuando te metes y te dan luces a ti, pues le pones intermitentes para agradecerlo. Ese GPS se ha localizado, no creo. El amanecer se echa encima, ¿eh? Lo tenemos ya ahí.
mira, esto es un Ford. Wow. Es que esta cabina de Ford es más fea del copón, tío. El Robles compra Ford. Madre mía. Qué chabacana de cabina, tú. Esta es la de los faros redondos. ¿Cómo puede comprar la gente estas mierdas? Qué pena que no se haya para enseñaros la mierda de cabina. Pero cosa fea, de camión, ¿eh? Qué pena, se verá la bicicleta, pero vamos. Es horrible esa cabina. Gente, con el tontito de turno. A ver, si quieres ir a 80, está a 80, pero no cuando te adelanta, acelera, gilipollas. Torchecos. No, eso es magrebís viviendo ahí arriba. ¡Salou! ¡Ay, pobre Héctor! Que no va a tener huevos a alquilar el apartamento ni a mitad de precio. Aquí en Salou. Azadi-85. Buenos días. Buenos días, Azadi.
Azadi-85. No creo que te acuerdes de mí porque tampoco entro mucho en tu canal, pero antes me llamaba Sairat. Antes era Sairat. Sí, me suena, lo de Sairat me suena. Pero bueno, Azadi, también entraste ayer o antes de ayer entraste. Azadi-85. Sí, pero no te dije lo del cambio del nombre. No. Azadi-85. ¿Qué tal la noche? Bien. Ya va pesando. Ya va pesando, pero bueno. Queda menos. 45 minutos me quedan. Ya toca aparcar. Que ya por hoy. Azadi-85. Ya va siendo hora. Lo último es lo más largo, jajajajaja. Sí, es lo que más pesa. Pero que es cierto, ¿eh? Lo más importante es no relajarse, porque claro, ahí cuando te relajas es cuando te viene el del mazo. Adiós. Cago en Dios, que le mete el camión. Ahí la madre que lo parió. Vemos luces de emergencia y decimos peligro a la izquierda, pero coño. Azadi-85. No, por Dios, no te relajes. Big Hartas. Buenos días, ¿aún no llegaste o ya es que saliste de nuevo? Big Hartas, he llegado a Granoller, he recogido la máquina de Granoller, la hemos subido a Big, la hemos montado y ya bajamos hacia... hasta donde se acaba el disco, dirección casa, dirección la casa, pero vamos, que no llego a casa hoy, o sea, sí, hoy sí, pero ahora no, tengo que hacer un descanso, me he echado a dormir unas horitas, 9 horitas, y luego a las 3-4 de la tarde arrancamos y ya para Alicante. Ya para Alicante. Ya te digo, el GPS es que no sé si lo tengo. Si está funcionando o no está funcionando. Ni puta idea. No te puedo decir. Si el GPS nos dice a dónde vamos o no. Pero ya amaneciendo. Está tirando, enseguida va a salir el sol.
enseguida saldrá el sol. Hora y media vendrá otra vía de servicio, hay 25, 28, vendrá otra vía de servicio y ahí ya veré lo que queda para la siguiente vía de servicio. Me mentiré, es estirar, ¿sabes? Tirar todo lo que pueda hoy, o sea, ahora, para luego llegar de un tirón, para luego llegar en 4 horas, 4 horas y media a casa. Van a hacer una pausa, ¿sabes? Me levanto a eso de las 2, como en la vía de servicio, lanzamos directo y en cuanto hayamos hecho las 9 horas, a cuchillo para casa. Ya. Y aquí no nos vamos a quedar. Azadi-85. Qué ganas de llegar, Sí. No te voy a engañar. Joder, raro ver un polaco a casi 90, ¿eh? No a 90 del todo porque lo estoy cogiendo. Thank you.
El Polico 590. Hola, mi estimado caballero, ¿cómo se encuentra? Hola, Polico. Muy bien, tío. Como un toro. Estimado. El Polico 590. Dejó Milerk. No entiendo, Polico. El Polico 590. Estaré jugando el War Thunder. War Thunder. Yo pensaba que jugabas el Truck Simulator. Vale. Estamos llegando a la vía de servicio de Hospitalet y nos pone que en 34 kilómetros viene la siguiente. Pues nada. Llegamos hasta la siguiente. No vamos a llegar más. O sea, 34 kilómetros y medio y habrá que descansar. O sea que tampoco hacemos 800 kilómetros. Igual es 800 kilómetros. No. Va a ser que no. Que aquí, que en este de aquí tienen buena cocina. He comido aquí para una cuanta veces en este Hospitalet, pero de aquí no llego a Alicante. Aquí ponen el GPS. ¿Cuánto queda? Bajo 85. ¿Cuánto queda Alicante? ¿Vas a desayunar o a cenar? No, ya he cenado, No, hombre, me paré a cenar en Fraga. En el Pérsica. Ahora lo que voy a hacer es... desayunaré algo ligero. Tuba-8. Para echarme a dormir y... Hostia, esto es mi pueblo, creo. Hospitalet de la Infan. Tuba-8. Estás por el Penedes. El Penedes lo pasé hace ya rato. No, hombre, ya estoy. Ya he pasado un salud. Esta es la vía de servicio de...
la vía de servicio de Hospitalet. Huanca, Mallorca. GPS pone 468 kilómetros. Ah, se habrá quedado pillado. No puede ser. No puede ser. Joputa, ese sea otro polaco. Huanca, Mallorca. Claro, porque hace una hora o más ponía 478 kilómetros. Por eso. Que ese es... Es inviable. Es inviable. Benjadipe. ¿Qué nos queda, Rubén? 20 minutos. Veinticinco minutos, así. No queda más. Putos polacos, tío. ¿A dónde van putos vacíos, tío? A robar viajes a España, tío. Es increíble, tío. ¿Qué cojones hacen aquí? ¿Qué pasa? ¿Que en Francia les sacuden o que en Francia les multan y tienen que venir a tocar los huevos a España? A tocar los huevos, bien, tío. No me toco los huevos, tonto. ¿A dónde van estos polacos, tío? ¿A dónde van un sábado, tío? Pero que me cruzo, es que adelanto ya 4-5. Con el eje levantado, tío. Eso es un pedo. Emanuel-B98. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Qué opinas el DAF EXEF-105AT? Atadi-85. ¿Pero qué pasa? ¿Con los polacos? Entra en España y... Y barren con todo lo... Vamos. Trabajan a unos precios que te quedan loco. Tiran los portes. Arrasan con todo. Son como las langostas.
¿Dónde hostias cargará esta gente por aquí? ¿Dónde hostias cargará? Hacer los portes, pues, por la mitad de lo que lo hacen los españoles. Pero ¿quién le da los portes? Azadi-85. Pero eso es más culpa de los empresarios. Sí, sí, es culpa del que da los viajes. Que se aprovecha. Para los de casa no hay viajes y para ellos, pues... los voy a seguir. Huanca, Mallorca. Bueno, el que da los viajes busca el más barato. La culpa es de las leyes que permiten trabajar a Queen. La oferta y la demanda. Que aquí nos fríen a impuestos y hay un montón de gastos y él cobra una tarifa para que te salga rentable el oficio, y en sus países pues es free, pagan una mierda, tienen una mierda de gastos. El problema es que hay países que el tema del cabotaje, pues, no lo sancionan como debería de sancionarlo. Eso, por ejemplo, en Francia, Alemania, por ahí arriba, les quitan las ganas de vivir con las multas que meten. Pero aquí,
Esto es África, tío. Joder. Benjatipe, ¿qué de día es ya por ahí? También anochece antes. Azadi-85, ¿qué es ese ruido que suena a veces? El asistente de carril, para avisarte que estás pisando la línea de un lado o de otro. Ahí me sonaba el de la derecha diciéndome de que me estaba aproximando, de que estaba pisando la raya derecha. Benjatipe, no jodas. Sí, me estaba avisando que nos íbamos al carrizal, tú. Benja. Al carrizal Plimo. Benjatipe, no que anoche antes, Tron. Siempre estás pensando en lo único, jejeje. Azadi-85. Me recuerda un poco a las resonancias, jajajajaja. ¿A las resonancias magnéticas o a qué resonancias? A la que hemos llevado hoy, a Eje de los Caballeros. Tengo el sonido metido aquí, en todo el oído. Nada, eso lo tengo interiorizado ya. Benjatipe. ¿Qué carretera es esa? Esta, la AP7. Estamos a la altura de la polla, digo, de la ampolla. Tonterrón, que te has puesto tonterrón. Ahí el crucero.
Y ese lleva el tapacubos ahí todo suelto. Benjamín, la polla récord. Buen grupo, Evaristo, un fiera. Azadi-85. Sí, sí, la máquina infernal esa. La máquina infernal. Pero si, si ahí es para echarse la siesta. Vale, venga, hay que hacer. Tronco superior. A dormir un ratito, la rodilla. ¿Qué estás avanzando para mañana? Bueno, mañana dentro de un rato, jejeje. Sí, para dentro, claro, estoy tirando todo lo posible para que luego no tenga que volver a parar, ¿sabes? Porque si me hubiera quedado antes, si me hubiera quedado en Hospitalet, que era la de antes, no llego a Alicante con 4 horas y media. No llego a Alicante con 4 horas y media. Por eso he dicho, si os salgo de Vic con 2 horas y media, 3 horas menos cuarto. Azadi-80. ¿Para poder conducir o me quedaba? Sí, sí. Me he echado una siesta que ni te cuento, jajajajaja. ¿Qué prueba te han hecho, Azadi? ¿Qué prueba te han hecho? Azadi-85. De la rodilla por ciática y de la cabeza por vértigos. Cráneo rápida. La puta era de cráneo que tienes que meter la cabeza dentro del túnel, del tubo. Entonces, claro, como seas un poco esquizo, uf, lo pasas mal. La rodilla no, la rodilla te meten con la antena puesta de, vamos, y te dejan medio cuerpo fuera. Pero el de cráneo es una mierda. Baix de l'Ebre. Pues ahí quería llegar yo. Aquí quería llegar yo. De aquí llego ya en 4 horas y cuarto
estamos en casita. Azadi-85. Si fueron rápidas las dos, unos 20 minutos. Aprovechar su solución. Macho, está lleno de estos, está lleno de moros, tío. Azadi guión bajo 85. Ala, se acabó por hoy. No, por ahora, Azadi. Por ahora. Por hoy no. Solo por ahora. Hipster-46. A los buenos días, Ruka y Company. Hola, Hipster. Yo creo que esta... Es que... Para... Romero Hernández. Cambié mejor este lado. Buenos días, aún estás por aquí. Estaba. Vamos a mirar un ratito. Azadi-85. Descansa. Aprovechar. Ay, 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 ay. Vamos a ver si descansamos un ratito. No vamos a comer. Y a eso de las 3 lanzamos directo, preparamos la cabina. Y acabar en Alicante. A las 15 horas. 15 horas, 15 horas y media. Estamos ya en directo y. Ya menos cuarto. Que descanses. A las 4 menos cuarto, palicante como Spoonies. Vamos a ver si descansamos un ratito. Romero Hernández. Te falta mucho para llegar. Buah. Sí. No, me quedan de aquí 4 horas y cuarto. Sí, 4 horas y cuarto, 4 horas y 20, por ahí. Depende de tráfico, depende... Buenos días, Rubén, a descansar. Suena raro, ¿no, Benja? Pero así es. Buenos días. Juanca Mallorca. Bueno, Rubén, a mí me queda hasta las 9. Muy bien, Jartas. A descansar, yo ahora marcho al currele. ¿Ahora marchas al currele? Válgame el señor, el primo. Vamos a ver si no hace mucho ruido toda esta gente aquí durmiendo por los aparcamientos, tío, que están tirados por los suelos, tío. Aparcan las furgonetas, los coches, se ponen a dormir en mantas en medio del parking, tío. Madre mía, qué locura de sitio. De verdad, mirar, Solo mirar un poquito lo que hay delante. O sea, se nos tiran ahí, tío. Se nos tiran ahí. Es de locos. Voy a quitar la imagen porque ya te digo, me parece de migrante. En fin. Gente, lo he dicho. Gracias por la compañía, como siempre. Vamos a ver quién está por ahí, os dejo con alguien.
Huanca Mallorca. Yo he estado en esa era de servicio. Cabalito. Como diría una que yo sé. Ay. Benjatipe. Nuestros amigos franceses. Bueno, franceses. De todo. Pero mayormente son magrebís. Mayormente son magrebís. Lo he dicho, gente. Cuidaros, ser buenos y un abrazo. Buenas noches, gente. O buenos días, o yo qué sé. Benjatipe. Lo que queráis. Magrebís de Francia, coño, jejeje. Sí. Más bien. Hoy no voy a hacerle a este, que este luego no está en directo, tío. Es que no sé dónde está esta gente. Vamos a ver. No sé quiénes son, pero mira, aquí os dejo. Madre mía. Chicos, lo he dicho. Cuidaros y ser buenos. DJ-Ulises Pineda. Hasta la próxima, Rubén. Hasta la tarde. A las 15 horas. Lanzaremos. Venga, chicos, un abrazo. Agur, agur.